Gracias amigos por seguir en sintonía. De variedades con Sandra se encuentra con nosotros hoy Octavio Red. Octavio, <laughs> háblame de cómo fue uh, para ti eh, o ha sido difícil poder entrar a, a Superestrella. Eh, sí, yo creo que es una estación que pues son muy exclusivos y, y pues entiende también ellos quieren tener siempre. Eh, buena música en, 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 en su sintonía y todo, en su programación. Y creo que pues, se me dio una oportunidad, ahorita tengo una canción que se llama Nuestros Caminos, que está sonando los fines de semana en un show que se llama La Tocada, eh, con, con Panda, que se llama Panda y Tony Martínez, sí. empiezan las 8, de las 8 de la noche en adelante y a veces la tocan dos veces, a veces la vez pasada la tocaron hasta tres veces, porque la gente sí la está pidiendo y creo que eso surgió de que primero ya me conocen de muchos años que ya llevo en esto, gané un concurso con ellos y creo que han visto también el trabajo fuerte que se ha, eh, o sea, que se ha hecho. no y, y pues la cosa es la perseverancia, más que todo, más que todo la perseverancia. Y, y creo que se me dio la oportunidad por eso, porque escucharon también que la canción está, está muy buena. Claro que sí, es buenísima, yo la he escuchado. Uh, te decía que yo la yo, yo la escucho todo el tiempo porque a mí me encanta Super, super estrella. Incluso ahí fue donde yo agarré un entrenamiento para, eh, de locución. Y este he venido escuchando esta canción, pero no sabía que tú la cantabas. <risa> ¡Qué risa! No sabía uh, que tú sí, la cantabas. Sí, sí. Ah, ¿Eres tú? No, nah, sí, sí, yo soy. ¿Cómo, <laughs> ¿Cómo ven? No me cree no me cree Pero no, ahorita, no, se, que, la sí ahorita porque... se la tocamos en vivo. Ahorita se la tocamos en vivo. Mira. Uh, yo sé que tú has estado en House of Blues, uh, de Beverly Hills, de Disneylandia, has estado en uh, tantos lugares importantes, tantos lugares grandes, has, has abierto conciertos para artistas uh, muy reconocidos, grandísimos, internacionales. ¿Cómo haces tú para seguir siendo tan sencillo, para seguir eh, eh, estando en tan contacto directo con tu gente, ¿cómo haces tú para que no se te suba ese, un vinto que se le sube a tanta gente a la cabeza, tantos artistas que solo tocan un poquito de fama y ya? Sí, yo creo que uno tiene en esta carrera, más que todo, uno tiene que tener los pies bien puestos sobre la tierra, porque solamente así puedes llegar a hacer alguna cosa, porque antes de ser grande, tienes que ser pequeño, y y tiene mucho que ver tu, tu relación con tus fans, con la gente que te sigue, con la gente que te apoya. Siempre darles reconocimiento y siempre ser la misma persona, porque al final de todo todos somos seres humanos, seamos artistas o hagamos lo que hagamos, todos merecemos respeto y somos seres humanos. Entonces, eh, no creo que, que sea bueno que alguien se crea más que otra persona. Entonces yo tengo esa mentalidad y, y me ha servido. Eh, la gente me apoya, me sigue, mis conciertos se llenan y creo que tiene mucho que ver el, 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 cómo yo me porto con ellos. O sea, claro. si alguien quiere tomarse una foto, si alguien quiere algún autógrafo o algo, yo siempre, aunque me digan los de seguridad, no, 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 yo, espérame, espérame, espérame. Yo tengo que ir a ver a esa persona y creo que la gente aprecia eso bastante. Claro que sí, claro que sí. También, uh, bueno, yo te conocí en una recaudación de fondos para Guatemala. Sí. A, tú, tú ayudas tanto a, a la gente, no, no importa de dónde sea, me porque yo, dónde ahí sea. es donde yo te he estado viendo todo sí, este Sí, fíjate que mucha gente se sorprende, ¿no? Y me dice, oh, pues, tú no eres guatemalteco, ¿no? Le digo, no, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, yo voy, si es de Guatemala, de El Salvador, de México. Eh, evento que me inviten, que sea por algo bueno, yo con gusto estoy presente. Eh, Padres contra el cáncer he tocado para ellos también. He tenido varios eventos en los cuales participo porque sé que tienen un buen fin. Claro. O sea, no voy tampoco a un evento que fulano nomás hace un eventito nomás porque quiere recaudar fondos para él. No, esto tiene que tener un, un, un buen fin, una buena causa y definitivamente me gusta ayudar. Es como parte de mí, eso de ahí me hace sentir bien. Eh, siento que le estoy regresando a la comunidad. Este tanto apoyo que me brindan a mí, entonces es recíproco la cosa, claro que sí. Octavio, sé que tuviste mucho éxito en una gira que hiciste a México. Hay ah, sí. planes de regresar a México. Ah, sí, fíjate que tengo planes de regresar a finales de noviembre. Se, se está, qué, qué, qué bueno que tocas el tema, porque casualmente todavía estamos tocando el tema de México. Todo está listo para llegar a fines de noviembre. Voy a hacer un video musical de una canción nueva que se llama Tal vez no seré. Y se está hablando de mi participación en una película también que se está filmando. Eh, y, y a la vez una gira acústica. Wow. En la cual pues... Es que lo que pasa es que les gustó muchísimo mis conciertos allá porque estuve en Guadalajara, estuve en, en Tepatitlán también y la gente nos recibió. Fue increíble. Fue, fue algo increíble. La gente... Nos recibió súper chévere, o sea, fue, se sentía el calor de la gente, o sea, te apreciaron ellos bastante la música, les gustó, fue algo increíble. Oh, wow. Llevé músicos de aquí también. Uh -huh. eh, como Mauricio Ortiz, que es otro ecuatoriano, un guitarrista super pero super talentoso, Edgar Cabrera también. Y este también nos acompañó Cecilia Barrera, que le mando un, un gran saludo también. Y este fue, fue un, unos, una variedad de conciertos muy exitosa. Pues y... te deseamos muchísima suerte para este próximo que vas a tener en noviembre. Noviembre. Uh, te quiero dar las gracias a nombre de mi gente centroamericana a la que tú has venido ayudando constantemente. Uh -huh. Muchísimas gracias. Muchas felicidades por todos tus éxitos. Gracias. Vamos a estar todo el tiempo ahí apoyándote para, para no sé, para de, de alguna forma poder uh, contribuir contigo, con todo lo que tú, por todo lo que tú haces, por nuestra gente. Muchos éxitos, Gustavo. Sé que tienes también un video musical al que vamos a estar presentando, pero ahorita los voy a dejar con... Nuestros caminos. Nuestros caminos. Aunque yo quería lejos de ti. Lejos tí, sí también, o sea, la yo que ustedes creo que quieran. Vamos, vamos a hacer nuestros caminos. Ok, la que tú quieras. Aquí tengo la guitarra, me está esperando ahí. <risa> <risa> sí. Bueno, señores, disfrútenlo.